Naturalista para la investigación y defensa del altiplano, ANIDA, les damos y os damos la bienvenida a este acto de presentación del Atlas de los Mamíferos de Yecla. Agradecer a los representantes de la Corporación Municipal su presencia aquí esta tarde y especialmente a aquellas personas que se han desplazado desde fuera de Yecla para compartir con nosotros este momento tan importante para la asociación y que culmina el trabajo de muchos años de muchas personas que las cuales hemos hecho realidad este Atlas de los Mamíferos de Yecla. Reiterar mi agradecimiento a todos por acompañarnos y a continuación, en representación del presidente de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia, tiene la palabra don Pedro Romero, concejal de Medio Ambiente del Recentísimo Ayuntamiento de Yecla. Bien, pues, compañeros de la Corporación Municipal, Albert Massó, socios y miembros de ANIDA, y señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí es un placer acompañaros durante el día, la tarde de hoy, en este hecho tan importante, no solo para todos vosotros, sino que yo creo que también para todos los yeclanos y yeclanas de nuestra ciudad. Un día importante, decía, por la importancia de este acto, una presentación de una publicación a la de los mamíferos de Yecla. Yo creo que si me atrevería a decir, y si corregirme si me equivoco, creo que no existe un precedente igual a esta publicación y por eso evidentemente pues tengo que transmitir mi más sincera enhorabuena. Vamos a presentar un gran trabajo, un trabajo, como decía Fernando, de muchos años. Un estudio minucioso, silencioso, que se ha podido conseguir gracias a esa adquisición o esa consecución de esa cámara de fototrampeo que os ha permitido pues, capturar y poder dejar esencia y fotografía de esas especies que hemos recogido en este atlas. Han sido 42, si no me equivoco, 42 especies las que habéis podido inventarizar y la verdad que es un hecho muy importante para toda la ciudad. Como decía, ha sido un gran trabajo que ha obtenido su recompensa en esta forma de publicación. Se ha conseguido a través y gracias evidentemente al esfuerzo de un grupo, de un gran grupo de trabajo, un gran equipo formado por 10 personas que vienen todas y cada una de ellas, como bien merecen, nombradas en dicha publicación. Y como consecuencia de unos fondos europeos, pues ha permitido que la publicación o la impresión, por así decirla, se haya conseguido y se haya llevado a cabo. Sin nada más que añadir, yo quisiera felicitar, evidentemente, a esta asociación, ANIDA, no solamente por esta publicación, evidentemente, sino también por su trabajo, bien realizando su estudio, sus cuidados y, evidentemente, la difusión que realizan de todo nuestro patrimonio y los valores naturales que tenemos en nuestro entorno más cercano. Enhorabuena a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Bien, como decía el concejal, el libro ha sido subvencionado por Ayudas Enfoque Líder, cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos para el Desarrollo Rural, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consta de 320 páginas, 126 fotografías a todo color, 80 tablas, 50 mapas, 3 ilustraciones y 11 gráficas. Pero más que mis palabras, vamos a poneros un PowerPoint para que veáis todo el trabajo previo que se ha hecho antes de que haya visto la luz.
Thank you.
Bien, con estas imágenes habéis podido ver una pequeña parte de todo el trabajo. Hay mucho más que no se ve como en los icebergs, pero que, bueno, da muestra un poco de la gran envergadura de este trabajo. A continuación, y no les oculto mi emoción al poder presentar esta tarde a Albert Mazó, que es quien va a hablar a continuación. Él tiene una dilatada trayectoria de trabajo, licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, profesor de fotografía en el Museo de la Ciencia de la UNESCO, fundador de la Asociación Española de Técnicos y Especialistas en Fotografía Científica, posee un archivo fotográfico de más de 60.000 imágenes, que ha conseguido y de las cuales ha conseguido 15 premios de naturaleza. Es autor o coautor de más de 12 libros y una larga lista interminable de artículos publicados en muchas revistas científicas, incluso traducidas a varios idiomas. Cabe destacar uno de los últimos trabajos también de gran envergadura, que es la guía de anfibios y reptiles de la península ibérica, Baleares y Canarias, que él me comentaba y que le costó 11 años poder hacerla, pero ya está a disposición de cualquiera. Uno de los muchos proyectos que lleva entre manos y que está desarrollando en estos momentos, está escribiendo Fauna Ibérica, y es un encargo que le ha hecho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es asesor científico de Walden Owen, del Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía, de la editorial Omega, de Monfoto, de Mundo Científico, así como asesor científico también de National Geographic. Pero yo, querido Albert, hay algo que no he visto en tu currículum, tal vez porque lo lleva en tu ADN, pienso yo, porque tuviste la dicha y la fortuna de compartir muchos momentos con una de esas personas que fueron pioneras en la universidad relacionada con el medio ambiente, que fue Ramón Margalef, al que todos recordamos, y los que no tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, tú sí la tuviste, y tal vez por eso para ti no ponerlo, y a lo mejor también de las muchas cosas que ha hecho importante. Permíteme recordarte dos citas que tengo aquí escritas por él. Ramón Margalef decía que personalmente creo que aceptar con gratitud el don de la naturaleza que se nos ofrece nos ha de predisponer a recibir también el gratuito de la paz. La contemplación conduce a la admiración, y el conocimiento generado por la admiración es bastante diferente del que se obtiene asimilando las páginas de un libro. De nuevo, Albert, benvingut y muchas gracias. Les dejo con Albert Mazó. Muchas gracias, Fernando y demás de Anida, y a todos los que han hecho posible este libro, y por invitarme y darme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, que primero me sorprende también la cantidad que estáis llenando toda esta sala, lo que significa que la comunidad es muy activa y muy interesada por los temas del medio natural, lo que siempre es una satisfacción ver que no se ha perdido. Pues bien, yo conozco a Anida desde hace mucho tiempo, desde que hizo, bueno, muchos libros que ahora se han comentado, la revista Cene, que desde que empezamos el simposium de Villarreal hace ya 13 años, ya siempre veníais, y os felicito también por el 30 aniversario, que no hay mejor ocasión que este libro para felicitarlo. Bien, entonces me han dicho que primero haga un comentario y una valoración de este atlas. Y la verdad es que no tengo más remedio que decir que es excelente, y no lo digo porque sea una obligación
y buena educación, sino porque realmente cualquiera que lo conozca, y después lo podréis todos profundizar en él, veréis que no es por decir, sino que realmente es una obra que se ha hecho con muchísimo rigor y con mucha precisión, y es muy, muy completo. Sirve también de guía para determinar las especies, conocer cualquiera que te puedas encontrar en el campo, cualquier fotografía que puedas hacer, y por luego también identificarlo, que es muy importante. Tiene una parte muy considerable de texto divulgativo también, que se puede leer de continuo, no solamente de consulta, sino que se puede leer para adquirir cultura sobre los mamíferos. Hay una parte inicial introductoria que habla de geología, vegetación, de todo el término municipal de Yecla, ¿no? Que eso también puede ser incluso muy instructivo para las escuelas y para muchas finalidades ambientales. Además, yo estoy acostumbrado por mi labor de corrección de encontrar siempre errores en algún lado, no he encontrado ninguno, y por tanto, quiere decir que ha sido meticulosamente muy revisado, ¿eh? Y luego está la parte de consulta, las fichas, ¿eh? Que es la parte más importante del libro, con sus 42 especies, que es mucho, ¿eh? Bueno, ya sé que el municipio es muy grande, pero aún así, por la área geográfica pequeña, pues hay provincias españolas que no tienen tantas especies, y sobre todo, ninguna tiene estudios tan completos como esta. En las fichas hay todo lo que puede esperarse de cada especie, una descripción morfológica, las especies similares, cómo distinguirlas, su ciclo vital, habla de la ecología, alimentación, reproducción. La distribución es muy precisa, eso es una innovación, porque hay otras obras parecidas que se han hecho a lo largo de muchos años en otras zonas. Y claro, cuando llega el momento de la distribución, pues pasan de puntillas por ahí porque no se conoce muy bien. Aquí se ha hecho con cuadrículas UTM de 10x10, que es una manera homologable que puede integrarse directamente a cualquier obra de toda España que se haga, o de Europa, que se haga sobre estas especies. De manera que es muy interesante, y también incluso para los especialistas, ¿eh? Para biólogos y pastozoólogos que quieran utilizarlo como fuente de información para especialistas. Y esto demuestra que el equipo de trabajo ha funcionado, que ha estado trabajando mucho tiempo y muy bien para poder llegar a la conclusión de cómo se distribuye. Una cosa es decir las especies que se han visto alguna vez en Yecla, que bueno, que también tienen su interés, y otra cosa es decir, no, cómo se distribuyen cuadrícula por cuadrícula dentro del municipio, que esto es ya un trabajo enorme, ¿eh? Yo lo sé porque he participado en trabajos parecidos y es el trabajo que lleva esto, ¿eh? Por lo tanto, demuestra que hay un trabajo en equipo, lo cual también es muy de alabar, que se formen estos grupos de trabajo. Y eso es muy completo, muy riguroso. Y luego también otra cosa que a mí particularmente me agrada mucho es que esté ilustrado con fotografías, ¿eh? Porque yo soy fotógrafo también, profesionalmente, y por tanto me gusta mucho que sean así. Se han hecho otras muchas guías, y uno de los obstáculos que se encuentran muchas veces los autores es conseguir fotografías de todas las especies. Porque claro, si no las tienes de todas, no lo puedes ilustrar fotográficamente. Pues aquí se han conseguido también, y para mí es mucho mejor que los dibujos, ¿eh? Con todo y que hay dibujos espléndidos, pero vamos, que para mí es la manera más directa de fotografiarlo, y la que llega más, capta siempre el aspecto que tiene el animal. Es, por tanto, una herramienta, ya digo, para especialistas, para poder determinar lo que te encuentras en el campo. Además, es mucho, para los que tengáis la suerte de recorrer el campo y la naturaleza de Yecla, porque ya podéis prescindir de las guías que hay de España, o estas que se traducen que dicen guía de España y Europa. ¿Por qué? Porque no es que estén mal, sino que lo que pasa es que sobran muchas especies, y entonces cuando intentas determinarlo, pues te confundes mucho más. Aquí están todas y ninguna más que las que hay aquí. Entonces es súper útil y mucho más práctico que cualquier otra guía para aquí. Pero no solo eso, sino que sirve también para, no ya toda la provincia, por supuesto, sino sirve para provincias de alrededor, porque hay muy pocas diferencias, ¿eh? De especies que haya o no haya, y por lo tanto va a ser muy útil para un amplísimo ámbito geográfico. Pero después tiene otros valores este libro, que está hecho no como un texto, no como una edición muy austera, que podría ser igual de buena, interesante, pero solo para especialistas. No, se ha hecho muy atractiva,
para que sea agradable de ojear, de ver, que eso tiene su importancia, porque entonces personas no tan interesadas, no especialistas, no biólogos ni nada, pero simples aficionados, naturalistas, pues entonces lo van a ojear, lo van a querer tener, lo van a querer consultar, porque eso va a crear, seguro, va a crear más aficionados, simplemente. Pues hay una parte importante, pues, de divulgación científica y naturalista, y puede interesar a todo el público en general. Están las 42 especies que se han documentado y se ha demostrado que viven aquí, y además incluso 5 posibles dudosas más, ¿no? que lo vea, o extintas o dudosas, que podría ser que incluso hubiera alguna más. Se hace incluso una prospección de futuro, se habla incluso del lince, que podría ser perfectamente que en el futuro, si se hacen las cosas bien en la cría, y podría ser que fuese uno de los ámbitos donde se expandiera, y porque por supuesto estaba y puede ser perfectamente bien que se introduzca. A mí no me gusta que se diga se introduzca, porque se introducen especies invasoras, indeseables. Aquí se tiene que puntualizar que sería una reintroducción, porque ya había vivido. Es como, no sé, en el Pirineo se ha reintroducido el oso, porque antes había existido, lo que pasa es que nos lo cargamos y lo extinguimos de la zona. Pero entonces, si entra otra vez, es una reintroducción. Hay que puntualizar mucho esto. Por tanto, aquí sería este caso. Y nada, pues entonces va a servir muy bien, sobre todo porque trata a un grupo no tan conocido. Por ejemplo, antes hemos referido a otro que había de aves. Claro, las aves todo el mundo las conoce, todo el mundo las ve todos los días porque son muy patentes, muy visibles, muy móviles, hay muchas, son coloreadas. Pero los mamíferos, mucha gente se va a sorprender, y esto es algo que seguro que va a pasar, que cuando Gil diga, lo primero que digan es, pero esto vive aquí, Yecla, todas estas especies están aquí, porque seguro que la mayoría no las habréis visto nunca. ¿Por qué? Porque son animales muy esquivos, muchos son nocturnos, claro, si no vas expresamente a verlos, pues no tienes ocasión de poderlo. Entonces, la primera sorpresa es esta. Pero es una sorpresa muy interesante, porque si te dicen, hay todas estas aves, bueno, pero ya me lo pensaba, porque veo muchas todos los días. No, es muy interesante porque entonces, después de esta sorpresa está el que conoces el patrimonio natural espléndido que tenemos. Y por tanto, conociéndolo, es cuando entonces uno puede tener el sentimiento de querer conservarlo. Pero si no lo divulgamos, no damos a conocer nuestro propio patrimonio, ¿cómo va después las generaciones que vayan subiendo a querer conservar algo que no conoce? Evidentemente, es una tarea imposible. Tenemos que partir de que se conozca lo que se tiene, y entonces dicen, ostras, si tenemos eso, entonces vale la pena. Y cuando se tenga que hacer una urbanización, una carretera, una autopista, lo que sea, que no digo que no, que haya que estar en contra del progreso, no, pero que se puede hacer estudiando muy bien para que no se perjudique las poblaciones naturales de las especies que tenemos. Y esto, por supuesto, lo refuerza, para que haya una concienciación y cada vez más gente que quiera conservarlo. Y bien, entonces, desde luego, todos estamos acostumbrados, seguro que todos hemos visto muchos documentales por la televisión, del National Geographic, de lo que sea, ¿no? Que, claro, es muy espectacular, ¿no? Todas, y está muy bien que se vea, ¿no? Pero, ya digo, hay que también valorar lo que tenemos nuestro, y que es importantísimo, y más para nosotros. Si no lo defendemos nosotros, no vendrá nadie a defenderlo.